Una entrevista más maravillosa que vamos a empezar ahora. Dentro del ciclo de entrevistas, hablemos del río, del proyecto El Río, Territorios Posibles del Banco de la República, la sugerencia cultural del Banco de la República. En esta charla de hoy tendremos, como siempre, preguntas que el público envía y entonces nos adentraremos cada charla en un aspecto diferente, ya sea ciencia, ingeniería, historia, arte, filosofía, de todo. El río da para todo. Y por eso mismo, hoy pues le doy la bienvenida a mi gran amigo Juan Camilo Restrepo, el doctor Juan Camilo Restrepo, de la Universidad del Norte. Él es doctor en ciencias del mar, él es magíster en ciencias de la tierra, es ingeniero ambiental. Es profesor asociado e investigador del Departamento de Física y Geociencias de Uninorte, allá en Barranquilla, donde he tenido el placer de estar tantas veces de visita para trabajar con ellos. Juan Camilo es además investigador invitado del venerable Instituto Woods Hole Oceanographic en Massachusetts, donde yo misma he estado varias veces. Para darles una idea, ellos son los que trabajan y diseñaron el sumergible tripulado que descubrió el Titanic, nada menos. Juan Camilo además monitorea y estudia cómo se mueven los sedimentos de arena, todas esas partículas finitas que quedan suspendidas en el agua y que hacen que el agua sea o turbia o menos turbia. Y es un experto en, entre otras cosas, bocas de ceniza. Para mí él es el vaquero de bocas de ceniza y van a ver por qué. Y pues la idea de hoy era charlar sobre las investigaciones de él, pero toda esa dinámica de qué pasa con los sedimentos del río Amazonas y qué pasa con el río en general, como desde el punto de vista de la mirada de un ingeniero, lo que les puedo decir, habiendo estado allá muy cerquita de bocas de ceniza, es que esa desembocadura impresionante de este río vierte 7.000 metros cúbicos de agua por segundo. Y se adentra, es una cuña tan poderosa que se adentra varios kilómetros. Ahora Juan Camilo nos dirá si estoy en lo cierto, hasta 7 kilómetros mar adentro, con una gran fuerza, es un chorro muy potente, pero en esa desembocadura se da un juego de poderes que eso es como el Juego de Tronos. La cuña de agua de agua dulce saliendo y el mar queriendo meter los dientes allí. Entonces, Juan Camilo, bienvenido. Me encantaría que nos contaras un poquito sobre tu interés en estas bocas de ceniza, en general, en el río, tu interés en estas investigaciones tan importantes y por qué. Iremos adentrándonos poco a poco, necesitamos entender este río porque es una entidad viva que cambia constantemente y con ello pues cambian nuestras vidas. Entonces cuéntanos un poco de ese background, ese trasfondo tuyo personal y profesional con el río. Bueno, Ángela, muchas gracias por esa presentación y también quiero agradecer al Banco de la República por esta invitación y esta bella oportunidad para compartir un poco, no solo lo que hemos aprendido del río, sino también las experiencias que hemos tenido y a través de esas experiencias, pues motivar a muchas personas a que se vinculen y se unan a este tipo de iniciativa. Y también pues seguir fomentando la conciencia ambiental, ¿no? La importancia y la relevancia de todos nuestros ecosistemas fluviales, anfibios, etcétera. Y pues mi interés data de mucho tiempo atrás, ¿no? Yo siempre desde pequeño, desde que tengo uso de razón, he sentido como una atracción muy grande hacia los ríos, hacia el agua en general. Yo soy de esas personas que no puede ver un río o un charco porque inmediatamente siento la tentación o la necesidad de sumergirme, de bañarme, ¿no? Y entonces, pues remontándonos un poco al tema de la ingeniería, cuando salí del colegio y quería comenzar a estudiar, pues no sabía muy bien qué carrera tomar. Y finalmente, pues lo que hizo que estudiara ingeniería ambiental fue como esa visión de poder integrar procesos del río, de los ríos en general,
pero no desde una visión de aprovechamiento de los ríos, que era como pues, lo que se hacía en ese entonces desde la ingeniería civil, sino que descubrí que la ingeniería ambiental me permitía dar esa mirada al río como sistema, como tú lo dijiste, un sistema vivo que vive con nosotros, que interactúa con nosotros, que nos presta unos servicios, algunos obvios, otros no tan obvios, pero muy necesarios, pero que también se nutre de alguna manera de lo que nosotros hacemos. Entonces allí comenzó ese tema y después, digamos, por de esas fortunas de la vida, a lo largo de mi camino he conocido muchas personas que también tienen esa pasión y la persona que finalmente me arrastró a este tema de los ríos, de las desembocaduras y las costas fue mi profesor en AFID, Juan Darío Restrepo. Somos casi tocayos, a veces nos confunden, y con él comencé a hacer mi maestría. Pero también me transmitió, porque él es un apasionado total de todos estos temas, ese amor por lo que uno hace, ¿no? Hasta el punto que hoy en día, pues, digamos que esto es un hobby, ¿no? Es el trabajo, vivimos de eso, por supuesto, pero nos gusta tanto que a veces no hay una línea clara entre cuándo termina el trabajo, el hobby, la pasión, porque realmente lo disfrutamos mucho, ¿no? Tenemos la fortuna, como tú lo dices, de que trabajamos en ambientes increíbles, ¿no? Pues bien sea en un aula de clase, que también es un ambiente maravilloso por todo lo que se ve en un aula de clase, pero cuando tenemos la oportunidad de salir a campo y hacer nuestras mediciones, pues siempre es diferente. Apenas uno dice, ah, otra vez a Bocas de Ceniza, otra vez a tal lugar. Uno dice, no, porque todos los días es diferente. O sea, sí, es el mismo nombre, ¿no? Es la misma posición geográfica, pero todos los días es diferente, todos los días cambia, ¿no? Está en movimiento y esa es la razón de ser. Me das pie para decir algo genial que tenía pensado y que me acordé. Es diferente, tanto que por eso el filósofo griego Heráclito decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río está siempre cambiando. Eso es una cosa fabulosa y es la mejor descripción que yo puedo imaginar del río. Y también me das pie para hablar del trabajo de campo, porque pues nosotros hemos coincidido un par de veces, por lo menos una vez en trabajo de campo, ya hablaremos de eso, un trabajo muy frío por allá en los cielos antárticos. Pero tu trabajo de campo en Bocas de Ceniza, descríbenos un poco, métenos en ese ambiente y cuéntanos para qué, qué es lo que haces, cómo lo haces, cuál es la idea, qué necesitamos saber y qué has aprendido y qué nos falta. Mucha Bueno, cosa, me vas a contar. entonces falta muchísimo, faltan muchas vidas para poder comprender muy bien lo que pasa. Pero como tú lo dijiste, pues el tema central que yo trabajo es la forma como se mueven los sedimentos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los ríos como que los ríos solamente transportan agua, ¿cierto? Y también estamos muy acostumbrados aquí a que nuestros ríos tienen un color particular, o sea, la turbidez, entonces para nosotros es muy normal. Pero los ríos transportan una gran cantidad de sedimentos, ¿no? Esos sedimentos vienen de procesos naturales, pero también de componentes antrópicos. Entonces los sedimentos son una herramienta o un instrumento muy útil para poder saber el estado, la calidad de un sistema fluvial, porque nos dice muchas cosas, qué tanta erosión hay, qué tanto aporte de nutrientes hay, qué tan rápido se está transformando el sistema y si el sistema es capaz de absorber esos cambios, ¿no? Si hacemos una analogía con el cuerpo humano, es como cuando tú vas al médico y le dices al doctor, tengo estos síntomas, el doctor no sabe muy bien qué tiene y te manda unos exámenes, ¿no? Te manda exámenes de sangre, exámenes de orina, etcétera. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Los sedimentos nos permiten a nosotros hacer un recorrido de lo que le está pasando al sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en Bocas de Ceniza, desde un punto de vista conceptual, es la salida del sistema. Entonces, Bocas de Ceniza nos resume todo lo que está pasando arriba, lo que está pasando en la depresión Mompocina, en el Banco Magdalena, en las represas de Antioquia, Cuenca Media, toda esa cantidad de señales que se generan en una cuenca tan grande, de alguna manera se ven reflejadas en Bocas de Ceniza. Entonces, nos permite hacer esa lectura. ¿Por qué es útil? Digamos, lo más básico es que los sedimentos son los que nos dan en parte las formas, ¿no? La morfología del río, la morfología de la desembocadura y las formas de la costa, ¿no? Porque los sedimentos son, digamos, la herramienta a través de la cual
los sistemas terrestres se modelan. Esa es la primera. La segunda, que tal vez es menos conocida, es que los sedimentos son vehículos. ¿Por qué vehículos? Porque en los sedimentos se adhieren partículas, nutrientes, Wow. contaminantes, metales pesados, ¿no? Y esa capacidad de transportar depende de las características de los sedimentos. Entonces, no todos los nutrientes, no todos los metales pesados se pegan en todos los tipos de sedimentos. Entonces, hay que saber qué tipos de sedimento hay para saber cuáles son las probabilidades, las posibilidades de que sirvan como transporte. Y una vez que son transporte, pues como están pegados, la forma en la que se mueven los sedimentos nos puede decir mucho de a dónde viajan esos nutrientes, qué tan rápido o qué tan despacio el sistema los puede asimilar y los puede transformar en cosas que sean digeribles para alguien, ¿no? Porque estos ecosistemas son tan diversos que tienen una cantidad de organismos con una dieta muy variada y, pues, por decirlo popularmente, hay organismos que comen de todo, ¿no? Pero entonces todo depende de qué tan rápido vaya ese sistema. Y pues finalmente, como el río Magdalena es, digamos, sinónimo de Colombia, el río Magdalena tiene un papel muy importante en toda la dinámica del Mar Caribe, ¿no? Junto con muchas otras cosas, los vientos alisios, la surgencia de la Guajira, etcétera, todo hace parte de un conjunto. Pero entonces, conocer muy bien el estado del río nos hace, digamos, en principio, tener un seguimiento muy concreto de esos tres aspectos, ¿no? La salud ambiental del río, la posibilidad de conocer los cambios morfológicos que se presentan y la dinámica en el transporte de sustancias geoquímicas, llámese nutrientes, llámese iones mayores, menores, llámense metales pesados. Y finalmente, contribuir a la dinámica del Mar Caribe, que también el océano como tal, pues tiene múltiples funciones para nuestra vida, más allá de proporcionarnos pues un sitio fantástico de vacaciones y de esparcimiento. Entonces, digamos que ahí se concentra el trabajo como tal. Del océano, ahora te voy a hablar, pero quería, sí, para mí es esto del río, lo que tú acabas de hablar es como, son unos rayos X, una radiografía de la personalidad de Colombia, de cierta manera, porque Exactamente. todo lo de Colombia, yo digo la personalidad antropológica, cultural, científica, porque todo va al río, para bien y para mal. Y ahora que hablabas de sedimentos, me pregunto si, así como se le pegan a los sedimentos los, digamos, ¿cierto? Los elementos químicos no deseables, me imagino que también se pegarán partículas de comida o cosas, o sea, entonces el sedimento también puede transportar. No, claro, exactamente, ¿no? Es una mezcla y lo mejor es lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque como hablamos del río, yo pensaría que lo mejor es hablar del concepto de cuenca, ¿no? Porque cuando uno habla en río, la mayoría de la gente piensa solamente en el cuerpo de agua, ¿no? En el curso de agua. Pero cuando hablamos de cuenca, tenemos que empezar a entender que, como tú lo dices, por la definición de cuenca, tarde o temprano, todo lo que hagamos, bueno o malo, se ve reflejado en el río. Entonces, llámese uso excesivo de fertilizantes, llámese residuos domésticos, vertimientos de aguas industriales, basuras, microplásticos, todo en algún momento el río lo recoge, porque pues, esa es la definición de una cuenca. Entonces, a veces cuando tú revisas los sedimentos, encuentras muchísimas cosas, pues obviamente plásticos, microplásticos, basura, y hay cosas realmente que son impactantes. O sea, digamos que cuando uno hace los recorridos en la costa, en el área de influencia directa del río Magdalena y de otros arroyos que hay aquí en la zona del Atlántico, hay unas cosas que tú encuentras en la playa que son pues lamentables, que uno dice, Dios, pues yo he visto colchones, todo tipo de muebles. Además, pues de las chancletas y todo lo obvio, ¿no? Y uno lo dice como con cierto tono jocoso, porque pues, suena como increíble, pero el trasfondo de eso es que sí, o sea, así no nos demos cuenta, el río transporta todo lo que le llega, él no distingue, ¿no? Para el río finalmente es un asunto de fuerza, si él tiene la suficiente capacidad, transporta lo que llega, si no, se queda en el lecho hasta que en otra crecida tenga la capacidad
y lo transporta, ¿no? Por eso a veces veo unas cosas que me dicen, ¿esto cómo llegó aquí? ¿Qué es lo más raro que has visto? ¿Qué es lo más así que dices, perdón? No, lo más raro sí fue el colchón, porque el colchón estaba enterrado, o sea, se ve que fue en una gran creciente, porque estaba el colchón junto con otras cosas y el colchón estaba, digamos, entero. No sé si nuevo o no, pero pues no tenía ningún roto y estaba así clavado de una manera No. increíble. Entonces, pues Sí. es una fuerza descomunal. Entonces, todo Sí, lo que sí. te llega lo transporta y todo eso es reflejo de algo. No, Todas y esas cosas son reflejo de algo. claro, y ahorita te pregunto otra cosa, pero me acuerdo, mi abuelo materno vino de Estados Unidos a trabajar en la Embajada de Colombia, de Estados Unidos en Bogotá, y cuando llegó a Barranquilla, su barco se hundió. Estamos hablando de comienzos de 1900, y él escribe cómo él estaba sentado en la orilla del Magdalena viendo cómo todas sus cosas bajaban hasta el mar otra vez, y él decía, bueno, hasta aquí llegué, voy a volver a empezar, ¿no? Entonces uno se imagina a este señor, pues, de gran elegancia, vestido, pues, viendo como tantos otros, ¿no? A comienzos de 1900, Bueno, imagínate de ahí hasta ahorita, bueno, y sigue llevando cosas. y sigue llevando cosas. Pero la otra cosa que me parece muy interesante es todo lo que nos dice, porque ahora, a través de tu trabajo, que quiero que nos describas, el río comienza a hablar, literalmente comienza a hablarnos, porque un trabajo tan exhaustivo de lo que carga, acarrea el río a nivel casi que molecular, no se había hecho así mucho. Y una de las cosas que nos está hablando es de la deforestación tan rampante que hay en Colombia. Es decir, si uno quiere ver la deforestación, no tiene que irse para el Amazonas. Pues se sienta en Bocas de Ceniza y la ve, o allá en Calamar, ¿cierto? ¿Qué es lo que has encontrado o cómo? Bueno, hay evidencias de la deforestación grandísima, porque como resultado de esa deforestación, por ejemplo, Ángela, las tasas de transporte de sedimento se han incrementado en los últimos años, ¿no? Y hemos tenido unos picos. Tuvimos un pico en los 70, luego un pico en los 80, después se estabilizó un poco y recientemente hemos tenido otro pico, ¿no? Y lo que nos muestran otros trabajos de otros colegas, pues como te decía ahorita, por ejemplo, J.D. Restrepo, nos ha mostrado que gran parte de esa deforestación, o gran parte de ese incremento, perdón, está originado en la deforestación. Porque cuando tú haces la deforestación y dejas los suelos desnudos, le facilitas el trabajo a las precipitaciones y se incrementa la meteorización. Pero adicional a eso, y digamos que eso es un tema impactante, adicional a eso, cuando tú realizas ese procedimiento de deforestación, facilita la labor de meteorización. Y entonces puedes generar una mayor cantidad de sedimentos finos, ¿no? Lo que conocemos como limos y arcillas. Y esos precisamente son los más eficientes en el transporte de esas sustancias contaminantes, ¿no? Entonces no solamente estás generando más sedimento y uno puede decir, ah, listo, es que el sedimento me genera un color turbio, no pasa nada. No, eso tiene otros componentes, porque al tú tener más turbidez, inhibe la penetración de la luz en la columna de agua. Entonces Claro. disminuyen los procesos metabólicos, le dificultan la vida a los organismos que hay ahí. Y al disminuir su. Entonces uno puede decir, bueno, sí, eso es problema de ellos. No, porque si tú le disminuyes su tasa metabólica, ellos hacen menos fotosíntesis, los que hacen fotosíntesis, entonces hay menor oxígeno. Y cuando hay menos oxígeno, los otros, los peces y demás, comienzan a irse a otros lugares o comienzan a morir. Por eso a veces tenemos esos periodos en que encontramos esas muertes masivas, terribles de peces. Pero no solo eso, sino que el ecosistema o el sistema comienza a perder su capacidad de asimilación. O sea, un sistema saludable es un sistema que tiene un buen nivel de oxígeno disuelto. Y lo que hemos encontrado nosotros particularmente, eso sí, es que los niveles de oxígeno disuelto han estado bajando. Han estado bajando y se sitúan en una franja que es como peligrosa. O sea, todavía estoy bien, todavía estoy bien, todavía tengo una capacidad de resistir esos impactos que vienen desde todo lado, residuos domésticos, residuos industriales, exceso de fertilizantes en la agricultura, todavía los puedo manejar, pero si sigue bajando y hay algunas épocas del año en las cuales baja, se sitúa en 4 miligramos por litro, que ya es bajo.
Incluso en algunas zonas de la desembocadura hemos encontrado zonas anóxicas, ¿ya? Que eso ya es Wow. un síntoma, eso es un síntoma grave, ¿ya? Porque ya comienza a funcionar mal. Y repito, eso tiene implicaciones desde lo biológico, desde lo ecosistémico, pero digamos, supongamos que usted es una persona que no se preocupa en nada de eso. Bueno, también cuando hay anoxia, comienza a oler mal, ¿no? Comienza a generar ácido sulfídrico y es cuando comienza a oler a ese huevo rancio podrido. Entonces ya se convierte en un lugar que no es acogedor, ¿no? Y hay muchísimas poblaciones ribereñas, pues estamos hablando de 600, 700, entonces imagínate tener eso, ¿no? Entonces, al hacer la deforestación, repito, no es solamente un asunto de incremento en las tasas de transporte de sedimento, que ya está ocurriendo, sino que facilitas el trabajo hacia una mayor meteorización, un mayor número de sedimentos finos, y esos sedimentos finos son los que transportan esos nutrientes que demandan oxígeno en su degradación, que inhiben la penetración de la luz solar y bajan el oxígeno disuelto. Y también, como te digo, lo que hemos encontrado en los últimos años, cuando vamos y miramos esos sedimentos, es que en bocas de ceniza, por ejemplo, la abrumadora mayoría, estoy hablando de más del 70%, son sedimentos finos, limos, limos, limos y arcillas, ¿no? Y encontramos que hubo un cambio, precisamente coincidiendo con ese pico de deforestación entre el 70 y 80, en que cambió la naturaleza, pasando de unos sedimentos entre tamaño medio y grueso a unos sedimentos con dominio hacia los finos, ¿no? Entonces, es como un caldo de cultivo para problemas ambientales. Ese cambio lo notaste, dices tú, hace como 20 años o en qué momento? Sí, el pico ocurrió en los 90. O sea, por lo menos en los análisis que hicimos, encontramos un pico en los 90. Eso no quiere decir que no haya existido un pico antes, ¿no? Ah, Quiere no, decir claro. que de los datos que analizamos nos mostró ese pico porque, pues, digamos que esa es una de las limitaciones que hay que enfrentar, ¿no? Que no hay, o por lo menos del 90 hacia atrás, no hay mucha información disponible o de calidad que pueda ser utilizada para estos análisis sistemáticos, Es ¿no? que ahora hablamos de eso, de la monetarización, pero me pregunto si qué interesante fuera que las personas que estudian la deforestación en las áreas selváticas, ¿no? Allá, Putumayo, Amazonas, etcétera, pudieran correlacionar este pico con algún aumento específico, ¿cierto? Es que me parece tan interesante cómo el río nos puede dar ese diagnóstico tan brillante como nos lo acabas tú de decir y que la gente o que uno tenga en cuenta que la falta de la deforestación está acabando con el oxígeno del agua, no solamente el del aire. Sí, claro, Entonces, exactamente, ¿no? Y es que ese es el punto, ¿no? Que hay muchos procesos que están conectados de manera que, de formas que todavía no alcanzamos a comprender, ¿no? Entonces, a claro. veces cuando se habla de la deforestación, que es como uno de los procesos ambientales de degradación que más conocemos, nos limitamos a veces a pensar, no, que es cambio en la cobertura del suelo, que es pérdida de biodiversidad, claro que por supuesto lo es, pero eso es solamente como la punta del iceberg. Detrás de eso viene un tema de Correcto. oxígeno, de degradación en cambios en procesos fluviales, de la biodiversidad asociada a esos entornos fluviales, finalmente, pues temas de desembocadura, ¿no? Porque, mire, por ejemplo, tener una mayor cantidad de sedimentos finos también hace que se faciliten los procesos de sedimentación en bocas de ceniza, Exacto, que ahí hoy voy. por hoy es como el titular más grande que hay en el puerto de Barranquilla, los problemas de sedimentación, ¿no? Y a veces se mira como un problema puntual lo que está pasando aquí y dejamos de lado que ese problema de sedimentación es un problema que se origina por allá en esos procesos de deforestación en la cuenca media, en la cuenca Exacto. alta, en los bosques andinos, pero también en el bosque seco tropical. Entonces, Exacto. está relacionada de muchas maneras. Cuéntanos, esa parte, eso es lo primero que yo quisiera que uno se pellizque, ¿no? Los que estamos oyendo. Entonces, ¿cómo es el reto y cómo es el problema del acarreo de sedimentos? Porque cuando yo hablaba contigo antes allá en Barranquilla, me hablabas de esta lucha de poderes, que me encanta ese término, Uf.
entre el mar que quiere entrar, el río que quiere salir, pero al mismo tiempo las inequidades o las diferencias de sedimentación en las distintas partes del río que hacen que el río no sea una cosa como uniforme, sino que está llena de turupes aquí y allá, ¿cierto? Y eso dificulta mucho la navegación. ¿Y qué está pasando ahí en Bocas de Ceniza? Ah, bueno, es que digamos que, y tú lo resumes muy bien, Ángela, es una lucha permanente, no se ve, ¿cierto? Pero hay una lucha permanente y es una lucha entre dos gigantes, ¿no? El río Magdalena y el mar Caril. Y esa historia no es de hoy, ¿no? Es una historia que es de siempre, ¿no? Porque los ríos, digamos, esto es como complejo de explicar. Dele, dele que tú puedes. Es muy amplio, ¿no? Porque empecemos porque la desembocadura como tal no es un río en el sentido estricto de la palabra. Es una desembocadura. Ah, sí, pero hace parte de un río. Sí, pero no se comporta como un río. Porque desde el punto de vista de la ingeniería, de la hidráulica, de la ciencia, pues analizar un río es relativamente sencillo, porque el río va en función de la gravedad. O sea, el río corre básicamente en una dirección, pero una desembocadura no. Porque una desembocadura, además de la gravedad, hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Que son los gradientes de salinidad asociados a la densidad, temperatura, etcétera. Entonces, ahí es donde se encuentran esos dos gigantes, ¿no? Y el tema del río Magdalena se vuelve además más complejo porque es una desembocadura que se ha intentado controlar artificialmente, ¿no? Con el tema de los tajamares y el tema de las otras estructuras que se construyeron allí hace más de 100 años, hace casi 100 años, ¿no? Porque antes, por ejemplo, teníamos alrededor, de acuerdo con los registros históricos, esa cartografía antigua, habían al menos cuatro bocas en lo que hoy conocemos como Bocas de Ceniza. Una de ellas era Bocas de Ceniza, pero habían muchas más bocas. Entonces, la morfología, la forma, era completamente diferente. Habían unas islas de desembocadura, habían unas islas barrera, pero desde ese entonces existían problemas de sedimentación. Se formaba una barra frontal que impedía la llegada de barcos, ¿no? Entonces existía Puerto Colombia, Barranquilla no era el lugar, digamos, portuario que es hoy, y a raíz de esas transformaciones se quiso impulsar el puerto de Barranquilla, entonces por eso se anularon las otras bocas, con el entendido de que al concentrar toda el agua por una sola desembocadura, con ese exceso de caudal y esa capacidad, pues se iba a eliminar esa barra frontal, ¿no? Digamos que haciendo una analogía, ese propósito es como lo que hace uno con una manguera cuando está lavando algo, ¿no? Que tú tienes la manguera y le pones el dedo y tapas un poco y la manguera sale con mayor velocidad, ¿no? Es lógico. Pero resulta que aquí no es tan así porque tienes el océano. Y el océano, como tiene mareas, no está estático, entonces el océano está así. Está basculando todo el día, ¿no? Marea alta, marea baja, y eso genera un gradiente de densidad. Entonces tú tienes el río aquí y el océano sube, entonces el océano trata de entrar. Y como el océano es más denso que es salado, digamos que no se complica la vida. Él no va a pelear con ese río que sale imponente, sino que dice, bueno, usted sale por arriba y yo salgo por abajo. Bien, eso ocurre cuando el río no tiene tantos caudales, cuando está por debajo de 5.000, 4.000 y pico, que es gran parte del año, y hay marea alta. Entonces, este señor viene y entra por abajo gracias a su mayor densidad y el agua del río tampoco se complica, como es menos densa, es agua dulce, no es salada, sale por arriba. Entonces, tú tienes esto, tú tienes dos masas de agua que a pesar de que visualmente, o sea, es agua, pero son diferentes. Entonces, no se mezclan hasta que alguien las haga mezclar, pero durante un largo, pues, un trecho importante, ellas van así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí abajo, esta agua que entra del océano se mueve muy despacio, muy despacio, muy despacio, y esta sale rápido. Entonces, esta agua que se está moviendo despacio es la que está en contacto con el fondo. Y entonces, como se mueve despacio, no me genera una turbulencia suficiente para mantener todos esos sedimentos que vienen de esa gran cuenca en suspensión. Entonces, el sedimento
comienza a precipitarse. Porque Exacto. ahí también hay un error técnico, ¿no? Mucha gente piensa que el sedimento o la fuerza que mueve el sedimento es la velocidad del río, ¿no? Y la velocidad del río es así. Y para mantener algo suspendido tú necesitas es una fuerza vertical. Ah. Esas fuerzas verticales son flujos verticales asociados a la turbulencia. Ahora, esa turbulencia sí está asociada a la velocidad. Pero cuando tú tienes esta masa de agua que entra por debajo, que corta toda esa turbulencia, no hay turbulencia y el sedimento se precipita. Ya. Entonces, por eso hay épocas en el año, la sedimentación no es permanente. Tú ves aquí, y cuando uno revisa los recortes de prensa, año tras año tú encuentras que cuando uno ve las noticias de problemas de calado, problemas de encallamientos y todo eso, siempre es marzo, abril, mayo y otras épocas que coinciden con las épocas en que los caudales bajan como primera medida y como segunda medida cambia el régimen de transporte, ¿no? El régimen de transporte de sedimento, como te decía ahora, cuando tenemos una mayor proporción de sedimentos finos, ¿no? Esos uh-huh. dos son los elementos detonantes para activar las altas tasas de sedimentación. Uh-huh. Y olvidaba decirte ahora, y la barra frontal esa que ocasionaba problemas hace 100 años todavía existe, porque esa barra frontal es una geoforma típica de ambientes micromareales, como el río Magdalena, como la desembocadura del río Magdalena. De mareas pequeñas, de no de mareas muy altas. Exactamente, es un rasgo, ¿no? Es como decir, los colombianos son alegres, ¿no? Habrá unos más alegres que otros, pero uh-huh. es un rasgo, lo mismo. Todas las desembocaduras micromareales tienen barras frontales porque como se presenta esa lucha, uh-huh. en ese sitio donde se intersectan y el río se levanta, el río deja parte de su carga ahí. O sea, cuando hablo de su carga es el sedimento. ¿Por sí. qué? Porque se elevó y ya no tiene la fuerza originada por la turbulencia y entonces ese sedimento se deposita ahí y se deposita en una línea y esa línea es la que me forma la barra. Entonces, 100 sí. años después, la barra todavía existe y existirá, porque cuando claro. uno revisa todos los sistemas microbariales, es la forma en la que funcionan, ¿no? Sí. Entonces, algo que no, que simplemente que eso es lo que hay. Hay que lidiar con eso por un lado y por otro que ahora te quiero preguntar. Sí, es que digamos, para finalizar la idea, Ángela, es que ahí digamos que se ha cometido un error conceptual. Y este error conceptual no solamente aquí, en el Magdalena, en Colombia, sino en muchos otros lugares. Hemos tratado de dominar los sistemas, ¿no? Y la experiencia nos ha indicado que los sistemas no se dominan. Uno lo que tiene que aprender es a conocer el sistema y Exacto. explotar, no explotar, explotar es una palabra poco adecuada en estos días, utilizar, emplear esas características del sistema en nuestros propósitos, pero no tratar de dominar los sistemas, porque son sistemas extremadamente poderosos, ¿no? Uh-huh. Uno no puede contra eso, no, es trabajar con la naturaleza y no en su contra. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es la idea? No sé, eso sí hace parte de lo que tú me decías de qué es lo que falta, ¿no? Porque apenas estamos comprendiendo cómo funciona el sistema. Okay. Por ejemplo, te cuento una anécdota. En el último trabajo que hicimos detallado, pudimos, por ejemplo, detectar floculación, ¿no? Que se forman partículas de floc. La floculación es cuando esas partículas que yo hablo ahorita de limos y arcillas se pegan. Okay. ¿No? Se pegan. Y al pegarse, se vuelven más grandes y se precipitan, ¿no? Entonces, cuando revisamos la literatura, encontramos referencias de que, o hipótesis de que existía floculación, pero nadie lo había podido comprobar, ¿no? Lo logramos comprobar en el 2018. O sea, en el 2018 pudimos verlo en el microscopio. O sea, pudimos verlo en microscopio detallado, las partículas de flox. O sea, por fin, pero estoy hablando en el 2018. Y la floculación como tal es un componente esencial de todo ese proceso del transporte, pero solo hasta el 2018 lo logramos ver. Uh-huh. Y en estos días, a raíz de una conferencia, hablaba con alguien y me decía, los franceses que vinieron a hacer una medición en la década del 60, hablaron de la floculación, o sea, pasaron alrededor de 50 años para que pudiéramos volver a un proceso que hace
tanto tiempo alguien nos dijo que era importante y nosotros no habíamos estado midiendo. Entonces, es curioso. Y a ti que te gustan tanto las anécdotas, Ángela, con eso tuvimos una anécdota, porque eso fueron muestras que recogimos ahí en Bocas de Ceniza. Estuvimos trabajando una semana continua recogiendo muestras. Después llegamos y entonces comenzamos cada uno a hacer el trabajo. Entonces, estas muestras las analizaron unas estudiantes de geología, ¿no? Les dije, procesemos las muestras, llévelas al laboratorio y yo quiero que ustedes en el microscopio me digan ahí qué hay, ¿no? ¿Qué minerales hay y cuál es el tamaño? Entonces les dije, son 72 muestras. ¿Cuánto tiempo se demora? Me dijo, no, profe, trabajando juiciosas, una semana. Yo, listo, perfecto. Se fueron a trabajar, pasó una semana, y ellas no volvían. 2 semanas, entonces yo las llamé, Estefan y Katherine, ¿cómo van? No, profe, bien, ¿cuándo me muestra? No, profe, la otra semana, y nada. Y entonces un día las cité y dije, bueno, necesito hablar con ustedes, y vinieron. Entonces dije, bueno, ¿cómo les ha ido? Y le digo, no, profe, no muy bien. Y yo, pero ¿cómo que no? Si están las muestras, si están los microscopios. No, es que no hemos podido. Entonces, les digo, pero ¿cómo que no han podido? Y entonces llegan y me dicen, profe, lo que pasa es que, así me dijeron, profe, lo que pasa es que las muestras están pegadas. Entonces yo le dije, las muestras, ¿cómo que las muestras? Uy. Pero no, profe, bueno, las muestras no, las partículas están pegadas. Entonces yo le dije, ¿y tienen las imágenes? Sí, profe, pero es que no se ve porque están pegadas. Yo, muéstremelas ya. Y ella no, yo estaba emocionado, pero ya no entendían por qué. Entonces las montamos el computador y yo les dije, niñas, no se imaginan, yo estaba buscando esto desde hace como 10 años. Vieron, ¿cómo así? Yo, miren, esto es floculación. Profe, yo dije, ¿ustedes qué ven ahí? Entonces ella me decía, no, aquí vemos 5 partículas que están pegadas. Yo, por eso, ustedes están viendo microflux formando flux. Eso es lo que estamos buscando. Entonces llegan y me dicen, no, profe, las 72 están así. Y yo dije, Wow, ¿cómo? o ¡Wow! sea, Maravilla. Ellas no creían, ellas no iban porque no querían mostrarme el trabajo porque pensaban que estaba malo. y lo que Esta es habían la belleza de la demostrado. ciencia. Genial. Y de hecho, la recogida de las muestras, Juanca, es decir, Ah. por estas razones que tú has mencionado, las Bocas de Ceniza, eso es como estar dentro de un huracán permanente. Yo necesito acompañarte, he estado a punto de hacerlo varias veces y siempre pasa algo, pero lo haré. He estado allí mirando No, desde tierra, pero cuéntanos eso porque, ajá, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué sacan muestras de agua más o cómo? bueno, no, hacemos varias cosas, hacemos muestras de agua y ponemos equipos en el lecho, en el fondo, para que midan parámetros, ¿no? Esos equipos que nosotros instalamos miden corrientes, los correntómetros que miden la velocidad. Instalamos otros sensores que miden las propiedades de los sedimentos, ¿no? Entonces instalamos unos sensores que se llaman LIS, que nos miden el tamaño en tiempo real, trabajan con difracción láser, entonces nos miden el tamaño, el sedimento en la columna de agua, también trabajamos con OBS que nos miden la cantidad y también recolectamos muestras de agua que después llevamos al laboratorio, las filtramos, analizamos el agua y analizamos los sedimentos, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que implica una logística enorme. Porque yo lo estoy diciendo aquí, pero tal vez no se logra el contexto. Pero digamos, en el último montaje, por ejemplo, Ángela, utilizamos al mismo tiempo 3 correntómetros. O sea, los montamos sobre un aparato que diseñamos nosotros que recibe el nombre de lander, pues como que aterriza. Entonces, en el lander que va en el fondo, pusimos 3 correntómetros. Unos sensores de salinidad, 2 sensores de presión, 2 OBS y en un montaje aparte, cada 2 horas lanzábamos un CTD para medir la salinidad, la temperatura y la presión, el LIS para medir las propiedades de los sedimentos y tomábamos las muestras de agua, ¿no? Entonces, eso suena sencillo, pero implica mucha logística y además un riesgo enorme. ¿Por qué? Cada correntómetro, y recuerda que utilizamos 3, cada correntómetro tiene un valor aproximado de 25 mil dólares. Entonces, los 3 correntómetros son 75 mil dólares. El LIS vale 30 mil dólares, ¿no? Entonces, para reducir la historia, esto me lo dijo mi profesor Guandarí una vez,
en charla, pero después descubrí que era en serio, pues lo que nosotros hacemos es como tirar una camioneta al fondo de los ríos. Wow. Dejarla ahí y dejarla ahí 3 o 4 días y después volver y ver si está, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad enorme, pero no solo eso, porque también es la responsabilidad de todo el equipo que trabaja en esto, ¿no? Porque no soy solo yo, somos muchos. Entonces, en ese último monitoreo, que fueron 4 días continuos ahí en el kilómetro 2, estuvimos, creo que 6 o 7 personas en total en turnos permanentes. Entonces, no solamente la seguridad del equipo, sino también la seguridad de las personas, porque como tú lo dijiste, Bocas de Ceniza es una cosa enorme, monstruosa, porque tienes oleaje, ¿no? Un oleaje descomunal, pues las personas que trabajan oleaje lo han catalogado como uno de los sitios más energéticos en el mundo en términos de oleaje. Pero no solamente es la energía, sino que como tú tienes los tajamares ahí, y es una desembocadura muy estrecha para los estándares de lo que es una desembocadura. Porque, por ejemplo, la desembocadura del Amazonas son 105 kilómetros aproximadamente de ancho, 105 kilómetros de ancho. Es decir, de Barranquilla a Cartagena, es el ancho del Amazonas. La del Yangtze son como 38 kilómetros. Mira, China. En la China, exacto. Y el Magdalena son 500 metros. No, 500 metros. Entonces, eso es una cosa descomunal. Y entonces tienes eso. la manguera Es presiona, una, manguera. exacto, es una manguera. Y entonces tienes ese oleaje que viene y golpea con los tajamares. Y entonces el oleaje sufre procesos de refracción y difracción. Entonces Sí. tú encuentras, tú dices, viene una ola por allá y viene la otra por acá. Y entonces es oleaje por todo lado. Y además de eso, el viento. El viento. Porque la época que para nosotros reviste mayor interés de monitoreo por la complejidad de los procesos que se presentan es febrero, marzo, abril, que es la época de bajos caudales. Pero esa época también es una época de vientos intensos, ¿no? Entonces tú tienes toda la mezcla perfecta, ¿no? Fuerte oleaje, fuertes vientos y tienes que garantizar la seguridad y entonces es complejo. ¿Por qué? Porque tú te vas cansando, ¿no? Y es No, como pues. todo, pues claro, cuando tú te cansas vas perdiendo concentración y entonces algo que hacías muy bien al principio, ya al segundo día o tercer día te cuesta, ¿no? Y cuando uno se Claro. cansa tampoco razona bien, entonces hay que mantener eso muy presente para evitar cualquier accidente. Entonces ese trabajo ahí es como una coordinación perfecta, todo mundo, cada uno cuidando de los demás. Es una cosa chévere. Vaqueros, pues digo yo que son, por eso son cowboys de las Sí, aguas. no, exacto. Además de que son 5 días como pues en esos como en reality, ¿no? Porque son las 24 horas ahí y como te digo, es por turno, ¿no? Porque nosotros ponemos los equipos, nos anclamos cerca a los equipos para vigilarlos y cada en esa última, cada 2 horas tomábamos muestras, ¿no? Entonces nos preparábamos, tomábamos la muestra, tal, las sacábamos, las almacenábamos y ya después quedábamos, entre comillas, libres, ¿no? Pero entonces había gente montando guardia, a otros había que mandarlos a descansar, porque éramos 3 turnos, cada turno era de 8 horas. Entonces, vayan, descansen y vuelven y están aquí. Entonces uno se quedaba conversando de Y el cosas mareo. ahí, el mareo. Bueno, afortunadamente en esa época no, porque esa parte del río es quieta. Pues se mueve, pero no tanto. Cuando uno sale, ahí sí es otra historia. Téngase Ahí de sí es. atrás. Sí, no solamente tengas de atrás, sino que si tú vas con 5 personas, quedan operativas 2 o 3 por el tema del mareo. Bueno, claro. Es una realidad porque se mueve mucho, ¿no? Tal vez las personas que no han tenido la oportunidad como nosotros de navegar no lo entienden. Pero sí, o sea, una cosa es cuando uno toma una lancha para ir a las Islas del Rosario y hacer paseos y cosas de esas, pero otra historia es cuando tú vas en una lancha, paras porque tienes que parar a tomar un punto de muestreo, entonces cuando paras la lancha se mueve mucho más y tú te Claro. tienes que parar a manejar el equipo. Entonces no solamente tienes que mantener el equilibrio, evitar pensar en el mareo, sino prender el equipo, ver que esté funcionando bien y bajarlo. Y cuando uno lo baja ahí en Bocas de Ceniza, tomar los puntos, es que Bocas de Ceniza es una cosa loca,
Porque además tú vienes y de un momento a otro tienes profundidades de 100, 200 metros. Entonces tú bajas el CTD o el LIS y tienes que bajarlo y bajar 100 metros. Y ahí, pues, en las embarcaciones que nosotros utilizamos, que no es como la que fuimos a la Antártida, es algo mucho más manual, pues te pueden demorar 5, 10, 15 minutos, ¿no? Bajándolo y Claro. subiendo. Y Entonces, mientras es tanto, el estómago, el oleaje, es no. una cosa. Y lo logran. Si ves, ese es el Sí. detrás de cámaras, Juanca, de la ciencia que la gente no sabe. Y yo que Sí. estuve 3 meses contigo congelándome la cola en la Antártica, porque entonces eso fue interesante. Juan Camilo estuvo en la primera expedición colombiana en la Antártica, yo también, con la Armada. Y yo decía, Dios mío, yo lo veía al pobre aterido del frío, porque lo mismo que hace en Bocas de Ceniza, tenía que hacerlo entre los témpanos de hielo y además en el estrecho de Drake, que es este lugar donde están los mares más violentos del planeta. Pero yo creo que Bocas de Ceniza, pues ahí compite, por lo menos no es tan frío, ¿no? Pero es muy interesante, y por un momentico me quisiera desviar del río a hablar de los ríos, de cierta manera, submarinos, que en forma de grandes masas de agua, frías y profundas, se desprenden de la Antártica y van subiendo por toda la costa de Sudamérica. Y entonces uno de los objetivos es estudiar cómo pueden afectar nuestra costa pacífica colombiana. Y desde ese sentido, para mí ese es otro río. ¿No es cierto? Es un río porque es un río que va derecho, va allá arriba. Sí, es un continuo, ¿no? Es los ríos, el océano, el ciclo Sí. hidrológico es uno solo, ¿no? Claro. Digamos que, como le explicaba a alguien recientemente, ¿no? Lo hemos dividido, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a la lluvia, hay gente que se dedica a la evaporación, hay gente que estudia la atmósfera, hay gente que estudia los océanos, hay gente que estudia los ríos. Porque sería imposible desde el punto de vista del entendimiento que alguien en estos momentos pudiera abarcar todo. Entonces los hemos partido. Pero tal vez hemos cometido el error de no explicarle a la gente que los partimos es para poder dedicarnos a estudiarlos, a analizarlos y todo. Pero en la vida real todo está conectado, ¿no? Es una gran máquina. Entonces todo está conectado. Hoy, listo, el río Magdalena nace allá en la Laguna de la Magdalena, pero en 1 o 2 meses está en Bocas de Ceniza y después está en el Mar Caribe y después se sumerge por allá en Islandia y comienza a dar la vuelta en esa cicla transportadora y en algún momento llega a la Antártida, ¿no? Entonces es como, valga la analogía, volver a nacer, ¿no? Es como recargarse. En términos de esas grandes masas de agua que tú mencionas, enfriarse es recargarse. Entonces esa Antártida es como el gran regenerador de agua, porque esas aguas frías son aguas que están llenas de nutrientes, llenas de oxígeno, y entonces revitalizan todo el sistema. Entonces todas esas aguas que salen y la que nos toca a nosotros en Sudamérica, que es esa portentosa corriente de Humboldt, pues trae innumerables beneficios, ¿no? Empecemos con todo lo que han derivado los chilenos y los peruanos en términos de pesca, que se debe a eso. Pero tras de eso hay muchas otras cosas, ¿no? Circulación de nutrientes, oxígeno, remineralización y muchas cosas que estamos pues aún por descubrir. Porque creo que creo que te lo escuchaba a ti, precisamente creo que allá conocemos más del espacio que de nuestros océanos, ¿no? Y es algo Así es. que ahora que estamos en la década de los océanos ha comenzado a mencionarse. Y es una tarea que tenemos pendiente, porque, repito, hay muchas cosas, sobre todo en esas conexiones, ríos, océanos, masas de hielo, etcétera, que todavía desconocemos e inciden en nuestra vida, en nuestro día a día. Y yo siempre utilizo el ejemplo claro, tú lo tocaste ahorita, el oxígeno. Todos pensamos que el oxígeno viene de los árboles, y los árboles generan mucho oxígeno, pero la gran mayoría del oxígeno que respiramos, 60, 70%, viene de los océanos. Imagínate. Y principalmente de las diatomeas. Y las diatomeas, para poder alimentarse, necesitan hierro, entre otras cosas. Y ese hierro que ellas utilizan viene a través de los ríos de la meteorización. A mí me fascina que mencionen las diatomeas, que son algas pequeñísimas, son están organismos tan chiquitos que sean los que alimenten, de cierta manera comiencen esta cadena
que terminan alimentando a las ballenas, porque el krill, estos pequeños camarones que son el chocolate de las ballenas, pues son, ellas se alimentan de estas pequeñas diatomeas que en algún momento, yo no sé cómo serían son los ríos, pero en algún momento oí decir que las diatomeas, creo que tenemos más cantidad de biomasa en las diatomeas que en cualquier otra cosa. Una cosa es que es increíble la cantidad de estos organismos que hay en el mar. En los Sí, ríos también hay yo no sé organismos. exactamente en términos de biomasa, pero las diatomeas son maravillosas porque son conspicuas, o sea, están donde haya agua, entonces sí, la mayor parte está en el océano por obvias razones, pero también están en lagos, en ríos, en ciénagas, etcétera, y por fortuna para nosotros tienen una gran habilidad para reproducirse, porque si no, no tendríamos la estabilidad que tenemos en términos de oxígeno, ¿no? Entonces, es una maravilla. Es una belleza. Y pensando en las preguntas de nuestra audiencia, pues tenemos varias. Una de ellas es, bueno, hay varias interesantísimas. Bueno, obviamente es como una pregunta como sombrilla muy grande, pero el efecto del cambio climático, particularmente en el río Magdalena, a lo largo de todo el río, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿No? ¿Cómo has notado Esa ese es cambio? una pregunta bien, bien Gigantesca, sí. interesante, pero mucho me temo que la respuesta va a ser un poco triste, ¿no? O va a defraudar. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos nada exactamente. Y la razón es porque, digamos, yo en eso soy muy prudente, y es que para uno poder hablar de los efectos de cambio climático que estamos experimentando hoy en día, uno tendría que tener una serie de datos en el tiempo muy larga para poder llegar a conclusiones tipo, mire, ha cambiado tal cosa en un 20%, o esto se ha reducido en un 15%, o esperamos. Entonces, hoy lo que tenemos en cuanto a temas de cambio climático en el río Magdalena específicamente son una serie de hipótesis, hipótesis que todavía estamos probando. ¿Por qué? Porque no tenemos series tan extensas, ¿no? Las únicas series extensas que tenemos son las series de caudal, que comienzan en 1930, algo así, y las series de transporte de sedimento en suspensión, que comienzan acerca del 70. Y esas series no tienen tendencias estáticas, es decir, cuando tú revisas las series, no es que estén subiendo o estén bajando permanentemente, sino que lo que se observan son ciclos, Dale. fluctuaciones, fluctuaciones. Entonces, en este momento, por lo menos yo, no me aventuro a decir si esas fluctuaciones están ocasionadas por el cambio climático o por la variabilidad climática o por efectos antrópicos. Yo en estos momentos pienso que es una mezcla de tantas cosas que con la información que tenemos no es fácil discriminarlo. Incluso alguna vez en una conferencia, creo que en el 2015, el Congreso Mundial de Hidráulica y Hidrología, creo que descansé, porque para mí siempre había sido una frustración no poder responder ese tipo de preguntas y decir, pero no sé si es cambio climático o si es variabilidad o si es el hombre. Y en esa conferencia, un investigador top, en este momento no recuerdo el nombre, dijo, no se preocupen por eso, porque al final, al ciudadano del común, no le interesa si la temperatura sube por el cambio climático, por la variabilidad climática o por el impacto antrópico a escala local. Al ciudadano común le preocupa que suba la temperatura o que Punto, no claro. haya agua, punto, y que le solucionemos el problema. Entonces, eso es un tema de Exacto. nosotros. Sin duda, Ángela, sí debe haber indicios del efecto del cambio climático, pero no son tan obvios como uno espera, son complejos. Y entonces ahí digamos que tomo la oportunidad para meterme en un tema, y es que desde hace ya 5 años, casi 6 años, estamos en un gran proyecto global que se llama Global River Observatory, Para allá iba yo. junto con otras instituciones del mundo, y que está liderado por el Woods Hole Oceanographic Institution, en las que estamos utilizando datos de los ríos para saber cuál es la capacidad de los ríos para lidiar con ese cambio climático. Maravilloso. Entonces, en ese contexto está el río Amazonas, está el río Mississippi, está el río Yukon, el Mackenzie, y en Colombia tenemos el Magdalena, que como lo mencionamos anteriormente, por las características de ser, digamos, cuando uno menciona Colombia, pues intrínsecamente piensa en el Magdalena,
porque alberga el 70% de la población, las zonas donde está la productividad agrícola e industrial del país, o sea que se reciben todas las señales climáticas, antrópicas, etcétera. Entonces es un gran laboratorio. Entonces nosotros desde hace 5 años estamos recolectando cada mes muestras de agua para analizarlas, medir nutrientes, medir isotopía, medir iones mayores, iones menores y ver en ese tiempo cómo está cambiando para construir una línea base que nos permita en algún momento responder con certeza esa pregunta. Miren, estamos De acuerdo. viendo evidencias de cambio climático, ¿no? Entonces, como te digo, llevamos 5 años haciéndolo, ¿no? Pero todavía no hay certeza porque 5 años en ese horizonte es No es corto. nada. Exacto. Y lo que nos va a permitir también llegar a resultados más robustos es compararlo, ¿no? Cuando comparemos qué ha pasado en estos 5 años en el Magdalena versus qué ha pasado en 5 años en el Mississippi versus qué ha pasado en 5 años en esos ríos que están semiprístinos por allá en Alaska, qué ha pasado en el Amazonas, ahí podremos mirar y mirar. Pero sin duda debe haber cosas asociadas al cambio climático, ¿no? Cuando digo que no lo sé, no es porque no exista, sino que no tenemos todavía una certeza científica. Tenemos muchas hipótesis, pero no certeza científica aún. No, pues lo has dicho muy claro y por eso quería reiterar porque es bueno martillar, que la ciencia trabaja a base de comparaciones. Comparar es lo que llaman así, analogías, en lugar de Claro. análogos a eso. Y la ciencia funciona a base de mediciones muy largas, es decir, por eso es lo que tú acabas de decir, se necesitan muchas décadas, pero muchas, ojalá 200 años, ojalá 100. Entonces la gente piensa que la ciencia funciona a largo plazo, la ciencia funciona, perdón, a corto plazo, la ciencia funciona a largo plazo y eso es lo que no Exacto. entiende, lo que necesitamos que entiendan nuestros políticos, por ejemplo, que quieren un resultado así, que quieren, ¿no es cierto? Necesitamos que la sociedad apoye a la ciencia pensando en las necesidades de la ciencia a largo plazo. Y la otra cosa que quería decir es que quería decir, sí, la variabilidad, la gente pues piensa en cambio climático, pero un poco explicarles que la variabilidad climática es una cosa cortica, a corto plazo. Si está lloviendo este verano, cierta ahoritica, ¿no? Que hay mucho calor en Estados Unidos o donde sea, pero eso no necesariamente es cambio climático, sino variabilidad. Pero Exacto. a la postre, pues puede que sí, pero es lo que tú dices, los científicos necesitan poner el dedo en la llaga y probar con data que son Exacto. las pepitas de oro, es la data que tú estás acumulando cada vez que vas a instrumentar el río, porque lo que me Sí. encanta de todos estos proyectos es que el río está más instrumentado que la boca de un ortodoncista. No, no, pero falta, falta porque eso es verdad. Necesitamos datos, ¿no? Y esos datos, como tú bien lo mencionas, son esfuerzos de largo plazo. Entonces, digamos que ahí está el problema porque eso no trae como muchos réditos políticos ni resultados inmediatos, ¿no? Porque ahora usualmente lo que se busca son resultados inmediatos, ¿no? Entonces, un proyecto de un año, pero en un año tú no puedes generar un proyecto de gran impacto, por lo menos científico. Porque un año es muy poco, ¿no? Incluso un año de datos es una cosa limitada. Puede ser circunstancial, ¿no? La gente no lo entiende, pero a mí siempre me gusta utilizar las analogías, ¿no? Y entonces todos nosotros tenemos una personalidad. Tú tienes una personalidad, yo tengo una personalidad. Pero, por ejemplo, creo que nos cae bien. Acabamos de pasar el 2020, que fue un año anómalo, ¿no? Pero si alguien no lo conociera y estuviera contigo en ese año anómalo, pensaría que la forma en la que tú te comportaste ese año es la forma en que tú eres. Y tal vez sí, pero tal vez no. Para poder saber tu personalidad, alguien tiene que convivir contigo un tiempo largo. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? La gente cree que el cambio climático es salir por la ventana y ver hasta lloviendo, pero es que hoy es agosto y agosto no llueve, pero está lloviendo. Ah, eso es el cambio climático. No, eso es el estado del tiempo ese día. Y puede Exacto. estar asociado a la variabilidad climática. Entonces, para poder tener esas respuestas, necesitamos tiempo y datos. Y eso es complicado porque tal vez aquí no hemos entendido eso. Yo creo que hoy por hoy la gente está más consciente de eso y apoya más la ciencia. Pero hay escasez de recursos para financiar esos programas de largo plazo en los que usted dice, mire, voy a recoger datos durante 5 años.
Y los productos, ¿no? Los productos se van a demorar 5 años porque estoy recogiendo datos 5 años. Ah, no, 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 porque tienen que ser productos a 1 año o a 2 años y tienen que haber producto. Entonces yo recojo datos 10 meses y entonces voy a tener esa figura recortada de tu personalidad, que de pronto sí es, pero de pronto no. Pero entre más número de datos, mayor certeza. Y ahí viene la, digamos, la oportunidad de plantear la reflexión. Vea, tenemos en el río Magdalena, tenemos buenos datos de caudal, agua, de transporte, sedimento, pero de parámetros físico-químicos no tenemos, no hay, no, no, no hay. Y es nuestro principal río, de manera, o el río que tenemos pues en la conciencia colectiva, ¿no? Y entonces si lo extrapolamos a los demás ríos, un Atrato, un San Juan, un Patía, un Mira, la respuesta va a ser la misma. No tenemos un meta, no hay, no hay. Entonces, eso sí es un asunto por el cual tenemos que preocuparnos, ¿no? Y el acceso a la información todavía sigue siendo muy, muy limitado. Debo decir, menos limitado hoy que hace 15 o 20 años cuando yo comencé a trabajar formalmente en estos temas. Hoy mis estudiantes se quejan porque piden los datos y se demoran 15 días. Y yo les digo, mire, agradezcan dentro de la situación, agradezcan que los piden y se los dan gratis. A mí me tocaba comprarlos, ¿no? Y a veces no llegaban, ya por lo menos llegan. Obvio que si uno se compara con el USGS, que uno va y los descarga gratis, así no sea ciudadano norteamericano, pues algún día tendremos que llegar a eso. Pero tú me diste una oportunidad para decirlo. Nos falta muchísimo por instrumentalizar nuestros cuerpos de agua. Nos falta muchísimo, porque lo ideal sería poder tener datos en tiempo real, si no de todos, por lo menos sí de nuestros ecosistemas más importantes, el río Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta, los grandes lagunas que están en los páramos, en las zonas interiores, poder tener datos ahí en tiempo real que las personas interesadas, científicos, conservacionistas, etcétera, ingenieros, puedan entrar, ver los datos y ver cómo está la temperatura hoy en esos lugares, cómo está el oxígeno disuelto, porque eso permite toma de decisiones con datos, lo que nos lleva a rigor, no, no a especulaciones. E instrumentarlos a lo largo de todo el caudal. Yo me refería más que todo a bocas de ceniza, pero tienes toda la razón. Y entonces eso me da mi pie para pensar en la pregunta de de otra persona en la audiencia que habla de la navegabilidad del río Magdalena desde que es navegable hasta Bocas de Ceniza. ¿Cómo está eso siendo afectado por justamente los cambios de esa dinámica tan pronunciada en sedimentación que ha habido en los últimos años por todas estas razones? ¿Cómo ustedes han visto eso o no te has adentrado tan hasta allá? No, claro que sí. O sea, pues mi trabajo formal no es curso medio, o sea, no llega hasta lo que las personas pues llaman del tema de navegabilidad, que digamos llega hasta la zona de Boyacá, Antioquia, Puerto Salgar, por allí, Puerto Berrío, no hasta allá, ¿no? Pero digamos que eso lo sigo con un interés profesional, más no académico, ¿no? Y cada vez los problemas son mayores. Uno nota que los problemas cada vez son mayores. Y los problemas son mayores, ahí ya entro al terreno de las hipótesis. Lo primero es que las características de los sedimentos han cambiado, como te digo, ¿no? Y entonces, si han cambiado en estos, que yo veo en bocas de ceniza, pues lo más obvio es que los sedimentos hacia aguas arriba también hayan cambiado, porque los que llegan aquí son los que han viajado a lo largo del sistema. Entonces, hay un cambio en las propiedades de los sedimentos en el sistema. Y esos sedimentos que tenemos ahora, como me pueden generar floculación, me pueden generar otros procesos, se me pueden ir sedimentando, ¿no? Entonces, por ahí viene un lado. El otro tema tiene que ver con que en los últimos años hemos tenido un proceso constante de transformación en las conexiones río con las ciénagas, ¿no? Sobre todo en la parte media de la cuenca y en la parte baja de la cuenca. Por diversas razones, esas conexiones río-ciénaga se han ido interrumpiendo, se han ido transformando. Y las ciénagas son como una válvula de escape de los ríos, ¿no? Que me permiten acumular agua, pero también reponer agua. Eso es como la regulación del ciclo hidrológico. Pero
ese fluido no es de una fase. Cuando digo una fase, no es solo agua, también es sedimentos. Entonces, las ciénagas también son sumideros de alguna manera de sedimentos, pero también son aportes de sedimentos. Entonces, cuando tú cortas ese vínculo, estás limitando la depositación de sedimentos en las ciénagas, por un lado. Entonces, vas a tener más sedimentos en el sistema. Segundo, los diques y los jarillones que se utilizan como medida muy estándar de protección con las inundaciones, ¿no? Sí. No me voy a meter en ese tema, pero también es un asunto cuestionable. Si no miremos Huracán Katrina, por ejemplo. Pero entonces, además, esos diques, esos jarillones que se utilizan entonces para realzar los taludes, me cortan la depositación de sedimentos en las llanuras de inundación. Pero claro. Entonces, otra vez, más sedimentos en el sistema. Entonces, si tú tienes sedimento en el sistema, ese sedimento, en algún momento en que el caudal baja, lo cual significa una disminución en la capacidad del río para transportar sedimentos, se va a depositar y te va a impedir la navegación. Va a impedir la manera. Eso, digamos que es como muy claro. Mira, si tú tienes esto así de ancho, ¿no? Este es el cauce. Y tienes una tonelada de sedimento y lo sueltas ahí. Es como cuando uno jugaba con la arena cuando era niño, ¿no? Tú tienes este espacio y tú sueltas la arena ahí, pues eso se distribuye en todo ese espacio. Y te va a quedar una lámina muy delgadita. Pero si tú juntas esto y lo estrechas y sueltas esa misma tonelada ahí, no te va a quedar una lámina delgadita, te va a quedar una lámina muy alta, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, cada vez que tú modificas o intervienes la morfología en planta del río, estás limitando los lugares de depositación. Y como resultado vas a tener tasas de sedimentación más altas. Mira, yo no lo he estudiado en detalle en esos otros lugares, pero aquí en Bocas de Ceniza, el tema de los problemas de navegabilidad es el siguiente. Las tasas de sedimentación mensuales, es decir, cuánto se deposita en un mes, son más grandes que las tasas de sedimentación anuales. O sea que los problemas es de un día para otro, no en el año. Exacto, ese es el punto. No es que cuando tú comparas un año con el otro, no, es un día. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a mis analogías, es como el mal día del río en términos del transporte. Ese día no puede transportar. Entonces, que hay una depositación. Y como transporta tanto sedimento en un cauce que es relativamente estrecho, porque vuelvo a la comparación que te dije ahorita. Una cosa es el Amazonas, con sus 100 kilómetros, el Yangtze 38, y alguien podrá decir, no, el profesor está utilizando esos dos como ejemplos extremos. No, vayan a Google y revisen las desembocaduras de los grandes ríos del mundo. Y les voy a decir que no van a encontrar otros ejemplos como los del Magdalena. El río Magdalena está entre los 50 ríos con mayor caudal del mundo y entre los 20 ríos con mayor tasa de transporte de sedimentos en el mundo. Y en ese pequeño grupo élite, ninguno tiene un cauce tan estrecho como el Magdalena. Ninguno. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ahí esas tasas se vuelven grandes porque tú tienes espacio muy reducido. Es como lo que decía ahorita, sueltas esa tonelada de arena ahí, se te acumula y te forma un gran espesor. Ay, que, Juanca, pero entonces, ¿qué vaina? Porque entonces que recuperar la navegabilidad del río allá atrás, bueno, estamos hablando, es complicadito, entonces ese futuro. Es un debate enorme, es un debate enorme porque hay un gran proyecto que viene en marcha, que es la APP del río Magdalena, que quiere recuperar la navegabilidad, etcétera. Y ahí hay unas obras de ingeniería propuestas. Yo debo decir que lo he revisado, he mirado algunas cosas, pero no con tanto detalle. Pero es un tema con mucho riesgo. ¿Por qué? Porque hay estudios que no se hacen en detalle, no se hacen en detalle. Que se hacen modelamientos numéricos. Y el modelamiento numérico es una herramienta muy poderosa. Pero eso es como tener un Lamborghini o un Maserati sin saber manejar. Ya, tú puedes tener un buen carro, pero si tú no eres un buen conductor, el resultado es el mismo si vas en un Lamborghini, en un Maserati o en un carro de muy baja gama. El resultado es el mismo. Entonces yo puedo tener un muy buen modelo numérico, pero si los datos de entrada del modelo no son detallados,
el modelo va a reproducir cualquier cosa. Y esa es mi preocupación. Los datos de entrada que tenemos, por lo mismo que te decía ahorita, que no tenemos suficientes datos, no son buenos. Y cuando nos metemos con el sedimento, entramos en un terreno muy complicado. ¿Por qué? Esto ya es un tema un poco más complejo, Ángela, pero me parece importante mencionarlo. Porque cuando uno habla de modelaciones que implican sedimentos, el modelo te exige, o la mayoría de los modelos, te exige un tamaño de grano, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como el D50. Y el D50 es como el promedio del rango de tamaños de sedimento que tengo en una muestra de agua, ¿no? Entonces, tú puedes tener desde arcillas, arenas finas, arenas gruesas, y dicen, no, mi D50 es 200 micrómetros, es como una arena, ¿no? Y voy a trabajar con el D50. Entonces, lo que hace el modelo es asumir que todas las partículas tienen ese mismo tamaño. Y tú dices, ah, no, listo, el río me puede transportar esto y no hay problema. Y el modelo te lo muestra y muestra unas zonas en rojo, en azul, y aquí hay erosión y aquí hay sedimentación y no va a pasar nada. En los últimos años, las personas que trabajan esto desde el punto de vista matemático se han dado cuenta que cuando yo tengo arenas o sedimentos cohesivos, que son los que hay en el Magdalena, no puedo trabajar con un solo tamaño de grano. Cuando utilizo un modelo numérico, tengo que trabajar al menos con 8 tamaños de grano. Es decir, el modelo tiene, yo tendría que meterle 8 tamaños de grano y ecuaciones que me permitan simular la floculación para poder llegar a resultados razonables. Tienes que trabajar con lo que sería la realidad. Tienes que simular la realidad. Exactamente. No es cosa sintética que, Exactamente. Okay. Total. Entonces, eso mucho me temo que es la situación aquí y es lo que es lo que podría pasar. Entonces, ese tema es un tema que hay que mirar con muchísimo detalle porque podríamos llegar a tener efectos imprevistos en el diferente escenario de corto, mediano y largo plazo. Bueno, ya adentrándonos en una parte un poquito más así como personal, tú eres, vuelvo y digo, el vaquero de Bocas de Ceniza, pero ¿has estado alguna vez en el nacimiento, allá no. en el páramo de las Papas? Porque es que necesitas redondear tu historia no, con tu no. río. Ese es un asunto pendiente en mi vida, Ángela, porque no lo he hecho y me encantaría. Digamos que lo más cerca que he estado es en la represa de Betania, ¿no? En el Huila. Estuve en el 2003, estuve haciendo un trabajo de campo por allá. Pero pues en el 2003 eran otras épocas, ¿no? Yo creo que fue 2002, 2003. Entonces eran otras épocas, esa zona era bien compleja desde el punto de vista de seguridad. Entonces quisimos volarnos para ir, pero nos recomendaron que no y por lo que uno veía en el terreno no era recomendable. Entonces estuvimos en toda esa zona de Betania, en esa parte del Magdalena, en el desierto de la Tatacoa, de allá se ve la majestuosidad. Pero sí quisiera ir a ese lugar, no solamente al nacimiento, a la Laguna de la Magdalena en el páramo, sino también a la zona de las Gargantas, pues donde uno puede cruzar con un salto el río. Claro. Como épico después de estar tantas veces en Bocas de Ceniza, como dices tú, esquivando olas y agua y mareos. Sí, claro. Qué belleza. Tienes que hacerlo. Tienes que sí, hacerlo. Obviamente. No, pues, caramba, yo, ¿con qué nos quisieras dejar desde el punto de vista de nuestra relación a futuro con el río, desde el punto de vista del conocimiento, de la ciencia, de lo que quieres que la gente se lleve a casa de tu experiencia en general y de ese futuro de nuestro Magdalena? Bueno, pues, varias cosas, Ángela. Lo primero es que el río Magdalena es vitalidad y es Colombia, ¿no? Y entonces el río Magdalena es como un sinónimo de nuestro estado ambiental, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque todo llega allí. Y la vida de Colombia, como tú lo mencionabas, desde lo histórico, desde lo político, si se quiere, desde lo cultural, ha estado muy ligada al río, ¿no? Es impensable pensar en la evolución de Colombia de espaldas al río Magdalena, ¿cierto? Ha sido así. Entonces, en ese sentido, como que el primer mensaje es que la vitalidad del río, que todavía la tiene, todavía es un río vital, a pesar de lo que uno piensa, el río Magdalena se mantiene, todavía se mantiene.
porque es un río muy poderoso, ¿no? Su capacidad de asimilación todavía es muy alta. A pesar de todo lo que le enviamos, su capacidad de asimilación todavía está ahí. Cuando hablo de capacidad de asimilación es absorber todas esas cosas sin perder su calidad físico-química, sin perder la capacidad de sostener la biota y sin perder la capacidad de los diferentes usos que le damos al río. Todavía la tiene, pero no es infinita. No es infinita. ¿Eso qué significa? Que la vitalidad del río es la vitalidad de la nación, de alguna manera. Pero esa vitalidad tiene fin. Y entonces tenemos que comenzar a recomponer algunas cosas, ¿no? Es como cuando tú tienes una relación que es muy buena, te da unas cosas increíbles, pero sabes que hay cosas que van mal y las tienes que cambiar, porque en el fondo sabes que si no las cambias, la cosa va a terminar mal. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, hay ciudades intermedias que no tienen sistemas de tratamiento de aguas domésticas y vierten directamente el río Magdalena. Eso no puede ser. Eso no puede ser. El tema de la conexión con las ciénagas es vital. O sea, es parte de la naturaleza de un río de estas características. Hay que recuperarlas, ¿no? Hay que vigilar eso. Hay que estar vigilante. El tema de la minería ilegal es una cosa que hay un gran interrogante, ¿no? Hablamos de la minería ilegal. Tenemos muchas hipótesis, pero hay muy pocos trabajos. Creo que el primero, de hecho, es producto de alguien del Banco de la República, de Leonardo Bonilla, que salió recientemente, pero sabemos muy poco del impacto que la minería ilegal le está haciendo al río y, Claro. por lo tanto, a todo lo que depende del río, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a recomponer muchas cosas, ¿no? Y segundo, después de esa reflexión, es que todavía necesitamos más gente trabajando en estos temas, ¿no? Entonces necesitamos gente trabajando en ingeniería ambiental en estas temáticas, ¿no? La ingeniería ambiental es un campo muy amplio, pero necesitamos gente trabajando en esto, en los sistemas naturales, en los impactos naturales, en los impactos ambientales, perdón, pero en sistemas naturales. Necesitamos geólogos trabajando en estos temas de dinámica fluvial, de dinámica de desembocadura, trabajando en ciclos biogeoquímicos, porque hay muchas cosas que no sabemos. Pero necesitamos masa crítica, necesitamos gente que trabaje en estos temas. Y todo eso necesita apoyo económico, bien sea becas, bien sea financiación de proyectos. Ahora hay un gran interés en el medio ambiente, ¿no? Pero necesitamos dar el segundo paso, que ese interés se materialice en apoyos concretos a proyectos de largo plazo, porque estamos cayendo, como mencioné ahorita, en esa moda del proyecto de un año, que es como una foto, ¿no? Bien. Pero aquí, en estos temas, no sirven proyectos de un año, tienen que ser proyectos continuos en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión. El río todavía está bien, pero necesita de nosotros, así como nosotros necesitamos del río. Qué buena reflexión, Juan Camilo. Muchísimas gracias. Son, vuelvo a decir, como pepitas de oro todo lo que nos has dicho. No, espero que sí. No, 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 lo es, indiscutiblemente. Y yo simplemente también termino reforzando que nuestro futuro depende del río y el futuro del río depende de nosotros. Parece cliché, pero es verdad. Es verdad. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que darle amor a este río nuestro que es, como dices tú, todavía muy vital y vigoroso y hermoso, pero no queremos dañar esta relación. Entonces, pues esta ha sido una charla súper interesante desde el punto de vista también de la ciencia y me ha encantado que nos hayas contado también ese detrás de cámaras para que la gente vea lo divertido que es dedicarse a la investigación y lo importante y la falta que hace y ojalá la sociedad apoye a la ciencia mucho más de lo que la apoya. Espero que el coronavirus nos haya enseñado eso. Entonces, Ojalá. bueno, pues con esto les digo adiós, recordándoles que el proyecto del Río Territorios Posibles está en las redes de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, banrepcultural.gov.co. Allí puedo uno volver a repasar todo, volver a aprender, porque dicen que la segunda vez que uno aprende es cuando, que uno oye es cuando realmente aprende. Así que, Juan Camilo, mil, mil gracias y te deseo lo mejor. Y a ustedes también. Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias, Ángela, y a todas las personas del Banco de la República y a los que estén viendo estos videos. Muchas gracias. Ha sido un gusto.